All right, KORTA Sports here with Francisco Vargas. First of all, congratulations, man. Two-time Fight of the Year winner. How does it feel to be known, obviously, as a great, great fighter, but to get the recognition as Fight of the Year 2 years in a row? Campeón, ¿cómo se siente saber que ganaste la pelea del año el 2015 y también pues, este año que la ganaste con el tiempo del bici? ¿Cómo se siente saber que le das a los fans peleas que les gusta y que estás ganando peleas del año? Bueno, pues estoy muy contento de haber adquirido por segundo año consecutivo el reconocimiento y pues eso me hace trabajar más fuerte para seguir dándole ese tipo de peleas a los fans. I really enjoyed it. I get a lot of satisfaction. Not only that, it keeps me hungry, makes me work harder, because I know that I'm giving the fans what they like. What is it about you that you always get in these, like, just fan-friendly scraps back and forth, you know, drag-out fights, you knock the guy down, they knock you down? What is it about you that you love that type of fight? ¿Qué es lo que te gusta esa clase de peleas que te tiran, te levantas, los tiras y sigues? ¿Qué es lo que te motiva para hacer eso? Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? En primera, que cada que subo al ring, pues subo con las ganas de ganar. Siempre tengo en la mente ganar y pues tengo mi familia, están los fans. Creo que todo eso me ayuda para inspirarme a pelear así. There's several things that play a part into that. One of them is like, the only thing I'm would like to do and is win. I'm a winner. So the only thing that goes to my mind is my family and of course just win, win, win. And that's what keeps me getting up and knowing that I want to win. You're fighting Miguel Burchett, I believe his last name is. Not very well-known fighter, but a great record, 30-0. He only has one, or 30-1. He only has one loss. Tell us about him. What do you know about him? ¿Qué es lo que sabes tú de Miguel? No es muy buen conocido, pero tiene un tremendo record. ¿Qué es lo que sabes de él? Bueno, pues sabemos que tiene un buen récord, tiene un récord noqueador y sabemos que es un muchacho joven que viene con muchas ganas, es pelea por título y pues yo sé que viene con todo y nosotros vamos a estar listos, preparados para pelear con él. What I do know about him that he's a hungry fighter, he's a young fighter, he has a tremendous record and I know that he's coming after my belt, so I gotta be ready and do what I have to do. Are we gonna expect another fight of the year that night? Pues no sabemos, todo depende del tipo de pelea, como venga a pelear él, pero nosotros siempre hacemos una buena preparación para dar buenas peleas. I'll be ready to prepare for it. Is he going to bring it? Does he want to make a fight of the year? It all depends on him, what he wants to do. Obviously, you have that fight in front of you, so you're focused on that, but the fight that everyone wants to see again is either Miura, but probably more Salido. We want to see the Salido rematch. Do you see that coming in 2017? Todos sabemos que estás preparando para Miguel, pero los fans le gustó la pelea de Mura, la pelea también de Salido, pero él piensa que los fans quieren mirar la pelea de Salido más. ¿Tú miras esas peleas en el futuro, en el año que viene? Yo creo que sí, cualquiera de los dos se merece una oportunidad. Creo que han sido muy buenas peleas y que los fans quieren ver y pues... Si lo quieren ver los fans, vamos a pelear otra vez con ellos. They're well both deserving of another rematch with me. And whatever the fans want, that's who I want to fight. I'm here to please the fans. Featherweight's a crazy packed division right now. Modest just beat Cuellar. Santa Cruz is fighting Frampton again. Obviously, your fight with Salido. How exciting is it to be a champion right now, a featherweight, in this time of just this great era of featherweight? ¿Cómo te sientes saber que pues, Mares acaba de ganar el título, la división está muy caliente y cómo te sientes saber que estás en el mix de esos gran peleadores y que se pueden hacer gran peleas en el futuro? Bueno, pues yo estoy muy contento, ¿no?, de que hay muy buenos peleadores en mi división porque puede haber grandes peleas. Creo que hay muchos peleadores buenos con quienes pelear y pues... si algún día se hace con alguno de ellos, pues nosotros peleamos con el que sea. I will be honest with you, I'm very excited that the division is very hot, especially the guys who might want to come up to my weight, like those guys that you mentioned. But I'm excited. I'm here to please the fans, like I said, and that's what I want to do. I'm a fan pleaser. You definitely are, Francisco. Thank you so much for the time, man. Appreciate it, and can't wait to watch you fight, man. It's always must-see TV.
dice que muchas gracias por las peleas que has dado y que él es un fan tuyo y que no te pueden esperar para mirar tu pelea en enero 28. Muy bien, pues aquí nos vemos en enero 28 para que veas otra gran pelea. I'll see you the 28th, my man, so you can see another great fight. Thank you, brother. Appreciate it.